Pues tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Gracias por la invitación. Don Gabriel, es algo que usted ha denunciado en su tuit, directamente a ver si lo vemos en pantalla, donde vemos no solo que la Junta Electoral Provincial de Málaga ha denegado los accesos a las actas electorales y nos argumenta que todos los partidos políticos, PSOE, Partido Popular, Vox y Sumar, se han opuesto a que entregara las actas a personas que lo solicitaran, ya que tampoco se les exhibieron en la parte exterior del local, tal como obliga el artículo 98 de la LOREP. ¿Por qué los partidos políticos se oponen? ¿Y por qué a Sánchez a esto le viene como anillo al dedo? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, Jesús, y nos gustaría saberlo, porque esto precisamente ocurrió la noche del 28 de julio durante el escrutinio del voto cera en el Palacio de Justicia de Málaga, que un grupo de ciudadanos, este año sí que realmente hemos logrado que la ciudadanía se implique en este proceso electoral y efectivamente quisieron, han presenciado allí el acto del escrutinio y ante la omisión del deber de colocar la subsiguiente acta en las afueras del local, que eso lo establece el artículo 98 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pues lo que hicieron los ciudadanos, oiga, si ustedes no van a colgar las actas fuera, pues den una copia. Y ahí, pues todos los apoderados, fundamentalmente de todos los partidos, hicieron piña y ahí, en esa resolución, la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga, lamentablemente, afirma que todos los partidos políticos se negaron a que la ciudadanía pudiera tener. Ahí tenemos ahora mismo la resolución, precisamente, de la Junta Electoral Provincial de Málaga. Dice, directamente está relatando, lo tenemos en amarillo, lo que usted decía, que todos los partidos pues se negaron a esto. Esto lógicamente va a tener consecuencias jurídicas, ¿no, señor? Sí, efectivamente, porque bueno, buena parte de los ciudadanos que estaban allí y además la Asociación Víctima de los Políticos ya tiene preparada una querella para interponer, no solamente por los hechos ocurridos allí en el momento del escrutinio, porque ahí uno de los funcionarios pues ha declarado una serie de revelaciones impactantes con respecto a la falta de la transparencia electoral. Esto está adverado, a mí me tocó realizar el oportuno informe pericial con respecto a este vídeo y unido a estas circunstancias que acabamos de apuntar, pues van a ser objeto de querella en Málaga. Por cierto, una primicia exclusiva, Jesús, si me permite medio minuto para comentarle, sí, que la Junta Electoral Provincial de Valencia también nos ha denegado el acceso a las actas. Recordemos que es documento público y no se entiende por qué en estos momentos las Juntas Electorales Provinciales están encadenando denegaciones de las autorizaciones. Han denegado en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en Alicante y ahora en Valencia. Pero presta atención, por favor, le voy a leer literalmente el párrafo de la negación porque es absolutamente sorprendente. Yo realmente no salgo de mi asombro porque dice que si bien esta Junta extiende su mandato hasta los 100 días posteriores a las elecciones, ello lo es a los solos efectos de una hipotética prórroga de su mandato conforme a lo previsto en el artículo 15.3. Recordemos que la LOREP otorga 100 días de mandato desde las últimas elecciones. Por tanto, estamos perfectamente dentro del periodo de estos 100 días. Pero dice que la petición que se formula no es viable porque, en todo caso, debe dirigirse a la Consejería de Justicia, cuya disposición se encuentra la Comisión Electoral archivada, al margen de que la información que se solicita ya está publicada. No es cierto porque no está publicada, ¿no? Faltan las actas de la mesa electoral. Y dice, finalmente, que no puede acoger la petición porque dice que se formula de forma indiscriminada y sin indicar su concreta afinidad, cuando realmente la ley de transparencia efectivamente dice que no tiene por qué el solicitante, el ciudadano, no tiene por qué motivar esa solicitud. Así que lamentablemente un nuevo episodio realmente preocupante en esta cuestión de la integridad electoral. Don Gabriel, ¿cree usted que esto... esto es una hipótesis, ¿Cree que esos son órdenes de Moncloa, que se está levantando demasiado ruido con el puchero 23J y ha dicho, y ya se ha visto que en algunos escrutinios, que se ha hecho escrutinios populares, han salido barbaridades y no quieren que la verdad salga a la luz? ¿No cree que este ocultismo, esta falta de transparencia es porque algo se oculta? Porque si no, no tendría sentido.
La verdad es que no tiene sentido. Es cierto que todos estamos recibiendo presiones, llamadas desde muy arriba. Nuestra asociación de peritos me la ha confirmado hace un par de días nuestro presidente, el presidente que ha recibido llamadas de las más altas instancias. Yo también he recibido llamadas de altos cargos políticos. Y, en fin, lo único que podemos decir nosotros es que queremos ayudar a las instituciones a investigar y a echar por tierra cualquier sombra de dudas. Simplemente es que en este caso, las autoridades y la clase política y la autoridad, la administración electoral, lamentablemente nos está perjudicando en esa labor que queremos hacer de conseguir esa transparencia electoral y por lo menos afirmar que ese proceso electoral es seguro, con tanto se repite como un mantra. Bueno, vamos a probar que realmente sea así, ¿no? Don Gabriel, tenemos aquí a nuestra querida concejal del Ayuntamiento de Madrid, Arancha Cabello, y también al señor Dalmau, que le quieren hacer una pregunta a usted. Doña Arancha, adelante. Pero hola, mira hola. Su cámara, doña sí. Arancha. Hola, Gabriel, que bueno, es que no es amigo mío. Y además hemos estado en el escrutinio general de Madrid y entonces conocemos bien el procedimiento. ¿Tú crees, Gabriel, que puede obedecer más que a un hecho de intentar controlaros a ese desprecio que tienen en muchos casos los funcionarios y las administraciones con aquellos funcionarios que se quieren acercar simplemente de una forma natural a exigir que se cumpla la ley? ¿Podría ser esta la circunstancia? Pues, sinceramente, bueno, Arancha, buenas noches y un placer verte allí en Distrito TV. Además, tengo que decir que Arancha sí que es una política muy comprometida con la transparencia electoral. Nos ha facilitado a la ciudadanía en todo momento el acceso a toda la información electoral. Así que Arancha, en este caso, es una excepción. Por eso está en el mundo rojo, por eso está en el mundo rojo. Completamente, nos ha ayudado muchísimo y de manera transparente, porque es una información pública. En cuanto a las motivaciones para ocultar esta información, no lo sabemos, sinceramente, me extraña muchísimo. Hay una mezcla como de desidia, al mismo tiempo de pereza a la hora de trabajar. Por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla, nos han dicho que realmente, a grandes rasgos, a ellos les iba a significar mucho trabajo el ponernos esas cajas a disposición. Es realmente muy grave esta situación porque lo dice el Parlamento Europeo en una resolución del 1 de junio de este año, que en los procesos electorales debe implicarse necesariamente la ciudadanía y en todas las fases de todo el proceso electoral estos procedimientos deben ser auditados y supervisados por la sociedad civil. Señor Dalmau, muy rápido, que vamos a otra cosa. Bueno, no solamente lo dice lo que representa el Parlamento Europeo, que allí está en Bruselas el Parlamento Europeo, sino que lo dice la LOREG, que en este momento representa el cuerpo iuris que hay que utilizar en este momento, porque aboga por la transparencia pública real y fehaciente. Yo le quería hacer la siguiente pregunta que para mí es muy importante. ¿Estarían ustedes dispuestos a interponer una denuncia versus querella en relación a nuestro, como bien he dicho antes, nuestro artículo 404 por una prevaricación administrativa referente a todas aquellas autoridades públicas que no están en este momento abogando por esa transparencia pública fehaciente y real? Bueno, gracias, señor Dalmau. Quiero recordarle que, bueno, yo soy perito auditor de sistemas y, por tanto, los peritos lo que hacemos es adverar las pruebas para que la ciudadanía, los abogados, la sociedad civil interponga diferentes querellas. Yo no pongo ninguna denuncia, ninguna querella. Únicamente lo que intento es extraer esos datos, esa información, esas pruebas para que la ciudadanía suscite esa actividad jurídica. De momento, en el caso que hablamos de Málaga y de Granada, que hay severos hechos, hay gravísimos hechos también, lamentablemente. Digo lamentablemente porque esto, cuando comprobamos esto, sinceramente es con mucho dolor, ¿no? Cuando comprobamos este tipo de irregularidades, ¿no? En Granada ocurrieron también muchísimas irregularidades gravísimas, todas absolutamente también captadas por medios audiovisuales. Así que, bueno, en este caso la Asociación Víctima de los Políticos, la que ha decidido dar el paso enfrente y, bueno, y suscitar estas denuncias. También en Asturias, en ciudadanos particulares y, en fin, en diferentes puntos de España, en Madrid también, pues diferentes ciudadanos también han interpuesto la correspondiente denuncia.